¿Qué onda mi gente de Charlivisión? Aquí vamos a hacer un vlog con mi compa Gab, que se dejó venir desde la Capirucha. Aquí nos va a acompañar a una gran aventura, una gran experiencia, y para que nos acompañen vamos con el buen Jonathan Luna, el mejor tatuador de la región, a hacernos un tatuajito ahí. Vamos a ver qué show, cómo la ves. Vamos a verte sufrir. Ya tenemos ya planeado todo, así que No voy a dejar de ver el video, porque vamos a ver qué tal se comporta este muchacho. ¿Qué tanta maldad trae este compañero que nomás viene a verme llorar y hacer las facciones? Exactamente, exacto. Viaje especial para ver que se haga el tatuaje. Bueno, nos vamos al estudio de mi compa Jonathan. Acompáñenos, síganos en esta gran aventura, gran experiencia con el mejor tatuador de la región. Vámonos. Mi gente, vamos llegando aquí a Magdalena. Nos agarró el agua, pero mira que lindo. Pero ya la espantamos. Ahí le vamos a dar unas tomas, mira. Hey. Ya estamos aquí listos para el gran tatuaje con el Jonathan. Vamos a ver qué pasa, vamos a ver cómo lloro, y vamos a ver el talento que tiene este chavalo para los tatuajes. Acompáñanos. En un ratito más, véngase, vamos a conocer el estudio. ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos? Bien, aquí ya, bienvenido. Aquí mira, vengo con más nervio que otra cosa, pero a lo que prometimos en el podcast. Más que nada, bien contento, mi gente de Charlivisión, porque me gustan los tatuajes, no tanto como a Jonathan ni como al Gab, que no le gusta que lo mencione, pero que son más apasionados que yo del tatuaje. Pero se me hace mucha emoción tener en mi cuerpo una tinta del mejor tatuador de la región. Muchas gracias. Supe por ahí, no sé si sea verdad, Jonathan, de primera impresión, uh-huh. Se me hace bien chingón tu estudio, lo que veo, pero supe que estabas aquí más enfrentito anteriormente. Sí, anteriormente estaba aquí enfrente, en un callejón. Órale. Vendré aquí en este estudio como 9 años, más o menos. Órale. Entonces, ha sido mi cuarto del... soledad, ¿no? Aquí he pasado muchos años ya trabajando. Órale, pero ya a 9 años, prácticamente el 7 de julio los cumplí. Entonces, pues aquí está su lugarcito, ¿no? Lugarcito. Para sufrir. Una muestra más de todo el proceso que nos iba contando, de que tenemos muchas cosas pendientes. Sí, claro. Me empezaron a llegar muchos mensajes de muchos más temas, pero le digo que el tiempo se nos agotó en esa ocasión. Pero una muestra más de todo el desarrollo que ha tenido Jonathan. Por ahí, mira, tiene unos cuadros muy bonitos. No sé si nos pueda ayudar ahí la... Unas pinturas que me obsequió un camarada de Romita, Guanajuato. Bueno, le hizo una pintura mía y me regaló algunas copias de unas pinturas que él ha hecho, ¿no? Que le ha hecho algunos artistas y eso. Esa hidrografía con pincel. Y pues... sangre por sangre, todo lo que da. Se me hizo muy bien... enmarcarlas, ¿no? Porque... Y allá está el GAD, mira, el GAD en sus tiempos mozos, allá, ándale, una sí. Guitarrona allá. No, oh, muy bien. Sí, se parece, ¿no? Oye, Jonathan, pero platícame esto, no sé, aquí, este lugar, aquí es donde... Pues aquí es una pequeña sección donde trabajamos los diseños. Prácticamente cuando se tiene que hacer un stencil,
Se hace a mano, esta es la mesa de dibujo prácticamente. Aquí pasamos lo que tú imaginas a papel, pues, o ya sea digital, ¿no? Entonces, nada más para tener un área apartada de la sala de espera, ¿no? Y pues básicamente este es el trabajo que hacemos, ¿no? En esta mesa de dibujo. Esto los hace una máquina, pero pues prácticamente aquí diseño. Y también los imprimimos, o sea, en papel normal. Y los pasamos a un papel especial que se llama ectográfico. Oh, okay. Entonces es como un pasante y este ya lo aplicamos a la piel mediante una crema, la cual hace que permanezca más tiempo en el cuerpo. Entonces tiene su tiempo de secado y todo, ¿no? Pero básicamente para esto es esta área. Pues. Aquí es el proceso del stencil. Y este ya ha tenido sus funciones, el removedor de tatuajes. Sí, se lo han pedido. Remedio efectivo infalible, les digo. Entonces, mi gente. Es gratis. Ya sabes, si en algún otro lado le hicieron alguna, en alguna borrachera, en alguna apuesta, le salieron con cuentas mochas ahí el tatuador, aquí ya tiene la herramienta perfecta para quitárselo. Y aparte, le hacemos otro, le cubres, ¿no? Sí, coberturas también. Es lo que te iba a platicar, no sé, no lo vimos muy bien en el podcast, que has saltado varias coberturas. Es más, sí, he hecho algunas, ¿no? Gente arrepentida o el típico, ¿no? Una borrachera, ¿no? Pero sí he hecho algunas. Hemos hecho algunas coberturas y hay demasiada gente con ese problema. Oh, pero ahorita ya tenemos la opción del láser también. El láser. Que ya están en muchas clínicas también aquí en el pueblo, ya hay ese servicio y en ciudades grandes, ¿no? Entonces, pues también les podemos remediar la vida. Les recomiendo ese, ¿no? Para que no lo vuelvan a hacer. Y acá, miren, acá es donde tiene ya el lugar del sufrimiento, compa Jonathan. Pues lo mejor es la mejor comodidad, la mejor atención. Entonces, vamos a ver qué sucede ahorita, vamos a darle. Y a sufrir, mi gente. Mi gente, estamos en el área de diseño. Más o menos yo, cuando terminamos el podcast, yo y Jonathan le dije más o menos cuál era la idea, qué tenía ganas de hacerme en mi cuerpo. Algo de lo bien chingón de Jonathan es que tú le das una idea o le dices más o menos qué quiere y te lo personaliza a como tú quieras. Así que la verdad es que agarró muy bien, captó muy bien las ideas. Le decía que me dicen... por mis iniciales, mi nombre es CA, soy muy conocido en Santana por el CA, antes de Charlivisión era la referencia que me decían, y le decía que yo quería hacerle un tributo, un agradecimiento al béisbol, a muchas cosas que me ha dado, y que quería el número 6 también por el día que nació mi hijo, que no lo tenía en mi cuerpo, y Jonathan pues nos tiene... Sí, pues mira, pues ya ves que me habías pedido una referencia de querías una pelota de béisbol, ¿no? Incluí un rosario y tomando en cuenta lo que me comentas, me tomé la libertad de hacerte unas letras, ¿no? Para que fuera algo más limpio, más estético y más de acorde al área. Aquí te puse esta imagen nada más así visual para que veas más o menos cómo va a quedar, incluyendo las dos letras de tus iniciales, la pelota que es, pues, es simbólico para ti, el número 6. Lo que vamos a hacer es hacer una línea gruesa alrededor de las letras y empalmarlas con un poco de sombra sin que vaya perfilada estas áreas de aquí. Entonces en el fondo también vamos a meter un tono más claro para que destaquen un poco más las letras y la pelota, porque la pelota va más clara que todo el fondo. Okay. Como es blanca, la tenemos que hacer relucir con el mismo color de la piel. Y ya, por ejemplo, al 6, para que resalte entre todo, le vamos a meter una línea blanca alrededor para que se vea mucho mejor, ¿no? Entonces esto es lo que yo te ofrezco, pues para que te lleves una idea mejor y más de acorde al área del cuerpo donde lo quieres. Entonces, el diseño está espectacular, aparte me impresiona a mí que hasta la pierna la hizo casi igualita. está bien chingón, la sí, verdad. Son elementos digitales, ¿no? Para que ustedes tengan una perspectiva de cómo realmente se van a ver en su cuerpo. Ya después lo pasamos a una impresora especial donde hacemos este trabajo, lo tenemos que imprimir de manera invertida para cuando lo pongamos en la piel
pueda salir correctamente, ¿no? Okay. Entonces, esta tinta que tiene es especial, es para aplicarla en la piel con la crema que les había comentado. Entonces, esto se transfiere ya a la piel y sin ningún problema, pues puedes trabajar con él algunas horas y no se borra. Órale. Entonces, el papel también tiene que ser a cierto papel para que se pueda adherir bien la tinta, ¿no? Entonces, de lo digital ya lo pasamos aquí, nos ahorramos el stencil de hacerlo a mano porque de perdida es una o dos horas más, ¿no? Aparte del diseño. Entonces, obviamente, pues hay que preparar la piel para poder pegar este papel porque si no está bien seca, bien desinfectada, también puede pasar que se te borre. Entonces, hay que tener cuidado con eso nada más. Pero aquí vamos a pasar al proceso de ya para tatuar. Y ahí, si tienen dudas o algo, pues les podemos explicar ahí, ¿no? Para que se animen. Perfecto. Anímense, mi gente. La mejor calidad y la mejor profesionalidad aquí con el Jonathan Luna. Por la pierna, que estoy muy pierno, no ocupo en una hoja y una cartulina, nuevo proceso español. Ahí hizo el dibujo. Yo creo que Jonathan ya le cambió la aguja ahí al aparato ahí, mi gente, la neta. ¿No duele? ¿No duele más? Ah, dentro de las recomendaciones, una semana sin mañana. ¿Eso te puede pasar? Ya vieron el podcast de Sin Caretas con el buen Jonathan, la neta, si no, tírense a Charlevisión en YouTube, no se van a arrepentir, tremenda historia ahí que nos compartió, dejamos un friego de temas pendientes, si vienen más sorpresas, con todo el equipo, gran equipo que tiene de tatuadores, vamos a hacer cosas ahí, andamos en pláticas ya, y agendando fechas, porque se le llegan con mucha chamba a estos chicos, pero nos van a hacer un espacio, entonces se vienen varias sorpresas con el equipo de Jonathan. Y estamos cumpliendo lo del podcast. La gente que ya lo vio sabe de qué estamos hablando. Los que no, como les digo, vayan y vean el podcast ahí en Sin Caretas, en YouTube. Dejen su suscripción. Ahí acordamos con Jonathan un tatuaje. Y aquí estamos
Sufriendo. Sufriendo, la sufridera, la lloradera aquí. No, un trato magnífico, mi gente. La verdad que súper recomendable. Si tú tienes ahí, andas con que sí, que no, conozco muchos y muchas amigas que, y amigos que quieren su primer tatuaje, cáiganle con Jonathan. Ya terminamos, mira, te voy a explicar, ¿no?, cuál es el proceso de curación más o menos. Aquí lo que trabajamos, te hice las líneas de las letras un poco más oscuras, ahorita se ve un poco rojizo así, grisáceo, con la intención de que cuando cicatrice lo que resalte más sean las letras y la pelota y el número. Entonces esto del fondo nada más es para contrastar los elementos principales, ¿no? Entonces va a disminuir un 30% más o menos, agarrar una tonalidad más clara para que resalte lo demás. Simplemente es algo para que resalten más los elementos, pues que destaquen más. Entonces, chécalo ahí en el espejo. A ver si te gusta. Sí, creo que sí. A ver si te gusta, si no para borrarlo. Si no para usar el... el machete, el removedor. Mi gente de Charlivisión, promesa cumplida con el buen Jonathan, como lo dijo en el podcast, un agradecimiento enorme, mi Jonathan. No, no, gracias a ti, que es un honor. Para mí un honor de que el mejor tatuador de la región... tener aquí, miren, ahí chequen nomás. Ahí dejen en la caja de comentarios, gente. Dejen en la caja de comentarios qué les pareció. Si tienen, hay alguien ahí de los que vea el blog este con Jonathan aquí en su estudio, su trabajo. Si tienen algún tatuaje con él, ahí pónganos. Si quieren una cita también. Jonathan, no sé si nos quieras compartir aquí. Igual a lo mejor el Gabo ahí lo pone en el video, ¿dónde te pueden contactar? ¿Cómo? Normalmente estoy aquí en Magdalena trabajando los martes únicamente. Trabajo mediante citas de 11 de la mañana a 5 de la tarde. Y tengo otro estudio en Nogales que se llama Sonora Inc., en donde me encuentran de miércoles a sábado. Entonces, cualquiera de los dos lugares, pues los puedo atender con mucho gusto. Redes sociales me encuentran como Jonathan Lunas y un bajo tatús. El WhatsApp lo pongo en todas las publicaciones, y Facebook me encuentran como Jonathan Luna Tattoos también, ¿no? Ahí para la gente interesada en una cita. Perfecto, mi gente, denle mucho cariño a este blog ahí, compártanlo. Creo que fue muy buena experiencia, una aventura más aquí para la gente de Charlivisión, para un servidor, algo con lo que venía arrastrando hace muchos años, y Jonathan nos lo cumplió. Muy agradecidos. Esperen la segunda parte y esperen más sorpresas con el equipo de Jonathan más adelante, con el favor de Dios. Cosas nuevas en Charlivisión, muchas más cosas. Entonces sigan al pendiente, Jonathan. Muchas gracias. Gracias a ti, Jonathan. Ahí estamos. Chao.